Bienvenidos. Esta es una nueva edición de historias, pero que en realidad podría bien confundirse con mundo industrial. Berazategui es la capital nacional del vidrio y sus industrias han hecho crecer en gran parte a Berazategui. Por eso hoy quisimos dedicarle, con la gentileza de Mundo Industrial, este programa de historia de los trabajadores del vidrio a los que nos están mirando. Señores, vamos a este programa. Por supuesto, nos reencontramos al final. Un formato muy especial, el de Mundo Industrial de hoy, que es en realidad una historia de Mundo Industrial. Vamos a ellos entonces. Bueno, vamos a dar comienzo un poco a esta charla diciéndote cómo nació este sindicato, porque este sindicato es prestigioso, es un sindicato chico pero con mucha historia. Es un sindicato muy ligado a la vida del peronismo, en su armado, en sus principios. En sus principios, allá Manolo Torres, que fue un gran dirigente de Avellaneda, bueno, un montón de compañeros que ya no están, entre paréntesis. Algunos quedan, quiero decirte. Fueron capaces de ir a cada una de las fábricas a ver si podían afiliar a los trabajadores del vidrio. Se les cobraba la cuota social, se les cobraba cuando cobraban el sueldo, la puerta a la fábrica. Así empieza el Sindicato Obrero del Vidrio. Y después estuvo muy ligado a la vida, en particular de Eva. Este gremio estuvo muy cerca de Evita, muy cerca de Eva. Y con un gran compromiso político entre ellos. Y bueno, fue una de las que le dio fuerza para que tengamos personería jurídica. La personería jurídica salió el 11 de junio de 1944. Y de ahí nuestro festejo, ¿no? Desde ahí como nuestro nacimiento. Pero había una vida anterior de la organización. De hecho, no te olvides que después ponemos el primer ministro de Trabajo de la República Argentina, que tenía que ver con esa relación que el sindicato tenía con Perón y con Eva, fundamentalmente. Que ahí la tenemos en una foto con dirigentes del vidrio, porque ella ha sabido venir a esta organización que no estaba en este lugar, que estaba enfrente. Así que estamos muy orgullosos de nuestra historia. De ahí para aquí, bueno, se han sucedido cientos de dirigentes, pero pareciera que la posta siempre es la misma. O sea, hay una continuidad en nuestra ideología, en nuestra manera de vivir, en nuestra filosofía de hacer las cosas. Y bueno, siempre comprendiendo de que el trabajador es lo más importante, que el trabajador está primero que todo en nuestra organización, que todo lo que se haga en beneficio de los intereses profesionales de los trabajadores del vidrio, lo decimos con mucho afecto y con mucho cariño, porque de esta manera no es una frase hecha. Aquí se trabaja de esta manera. Y bueno, hacemos que se sientan bien. Ideológicamente, por supuesto, siempre tratamos de convencerlo de que lo mejor es el peronismo, que hay doctrina, que hay revolución inconclusa y que somos herederos de las políticas del general Perón y, en consecuencia, que tenían que ver con el resultado que le daba a la familia trabajadora. No es una cuestión de que porque queríamos a Stalin o porque queríamos el capitalismo, no. Porque teníamos una política nacional que se ocupaba de los trabajadores, de su vida, que se ocupaba de los abuelos, que los jubilados están organizados, o sea, después del trabajo siguen con una vida activa dentro de la organización sindical, y esto me parece que es importante, el poderles haber brindado salud, que todos hemos armado una obra social, pura y exclusivamente porque entendíamos que, o se entendió que el Estado en ese momento no era capaz de darle respuesta a las necesidades de la salud de los trabajadores, y los trabajadores, en una actitud tremendamente solidaria, han puesto todo un pesito para que armemos las obras sociales. Y los trabajadores aportan esa obra social, y esa obra social se encarga de todos los problemas que tenemos como en familia. Cuando estás enfermo vos, ponemos todo. Cuando estoy enfermo yo, ponen los demás. Y bueno, este es el sistema solidario que defendemos todavía, y que por eso criticamos y cuestionamos esta libre decisión de elegir obras sociales donde se acaba la pertenencia y donde ya no te atiende más un compañero y ya no entiende más tu problema de corazón y sentimentales y demás. Que eso lo podemos hacer, los sentimientos están pura y exclusivamente dentro del servicio de obras sociales. Lo demás es ganar dinero, el sector privado donde se privilegia
las ganancias por sobre la prestación médica. Así que esta es la institución, la organización que trata, a ver, cuántos chicos nacen dentro de esta organización de padres vidrieros y cuántos van al colegio y son ayudados por una ayuda escolar que le da el sindicato durante todo el periodo primario y secundario a los chicos, y los protegemos con la salud hasta los 25 años cuando estudian, y que somos capaces de brindarle esparcimiento a través de los campings que tiene la organización, tranquilidad en este mismo lugar donde estamos, donde se lo recibe al trabajador. Es un lugar amable, donde pueden venir todos los días, donde las puertas están abiertas y pueden hablar con el secretario general, pero también podemos ir de vacaciones a los hoteles que tiene la organización. Todo esto tiene que ver con el sistema solidario, y en esto está basada nuestra conducción y creo que la de todos los dirigentes anteriores. Yo estoy en una etapa difícil de la organización, pero que hemos hecho crecer la organización cuantitativamente y desde el inicio, desde las construcciones. Creo que hemos sido hacedores de una transformación importante dentro de la organización, y vendrán otros dirigentes que se van preparando, más jóvenes para los tiempos que vienen, porque la dinámica hace que los cambios se vayan dando sobre los propios cambios. Entonces todos debemos evolucionar. Evoluciona tanto la tecnología que tenemos que evolucionar en nuestro convenio colectivo de trabajo, porque si no quedamos precarizados, quedamos fuera del sistema, no somos competitivos, no somos eficientes, y ahí no tendríamos buenos salarios. Pero si nos preparamos en la escuela de capacitación profesional, seguramente vamos a tener mejor futuro todos, y esto no tiene otro destino que no sea para esta familia, que es la familia del vidrio, que algunos con diferencias, con discrepancias, con la famosa diversidad, puede haber cuestionamientos, pero nosotros estamos tranquilos, estamos tranquilos en la certeza y en la seguridad de que yo no busco trabajo ni vine a hacerme millonario esta organización. Vine a dejar todo lo que tengo en favor de la gente del vidrio, que he venido a trabajar, y hasta se me ha ido un poco la salud por esto. Llego muy temprano y me voy muy tarde todos los días de este lugar que es mi casa. Así que esto es lo que brindamos a los trabajadores del vidrio, parte de nuestra vida. O sea, cuando uno cree en algo y tiene fe que todo va a cambiar, no hay obstáculo posible que no podamos saltar, así nos permite hacerlo Dios. Y en este 71 años que vamos cumpliendo, creo que hemos progresado mucho. Estoy tremendamente orgulloso de lo que estamos realizando. Horacio Valdés hablaba del diseño maravilloso que tiene este centro sanitario que están construyendo, y dijo, es producto de la observación de una arquitecta que se llama Florencia y que evidentemente ha sabido entender lo que nosotros queríamos hacer porque lo vimos en Estados Unidos. ¿Esto es así, Florencia? Bueno, es un trabajo en equipo, en realidad, iniciado por diseñar y impulsado por Darío Silvero y Horacio Valdés y la gente del sindicato. Y nosotros, a través de mi equipo de arquitectos del Pabellón 4, estudiamos lo que era necesario para llevar la arquitectura hospitalaria a su vanguardia, digamos. Bueno, pero Horacio Valdés dijo eso, no es que yo lo inventé. Y el padre debe estar chocho, ¿no? Obviamente, orgulloso. Además, lo que nosotros quisimos retratar en este policlínico es darle, digamos, una identidad al vidrio, porque es el sindicato del vidrio justamente y la ciudad del vidrio. Así que la idea es crear algo moderno, que sea original y bueno, que sea funcional, ¿no? Y sobre todas las cosas. Y lo han logrado, porque yo he visto alguna fotografía de algo de lo que van a hacer y me dicen que es como una pirámide invertida, ¿es así, Florencia? Sí, el diseño, digamos, además de ser funcional y lógico para un hospital, tratamos de que fuera innovador para la zona y para la arquitectura de este tipo.
a través de herramientas sencillas, pero innovadoras. Bien. Hemos visto que están en la planta baja, ya preparándose para hormigonar lo que va a ser el primer piso. Sí. ¿Cuánto tiempo más calculan que durará la construcción? La obra en total, y bueno, va a llevar su tiempo, tiene su complejidad, y calculamos aproximadamente dos años. Todo depende también del aporte financiero, ¿no es cierto? Siempre estamos supeditados a la economía, lamentablemente. Igual ellos son bastante ordenados, venimos muy bien, y bueno, creemos que vamos a hacerlo en 2 años. Es una obra costosa y es una obra grande y muy importante. Bueno, Darío Silvero, Florencia Silvera, Estudio 4, ¿no? Sí, Pabellón 4. Pabellón 4 y Diseñar. Todos unidos para que los trabajadores del vidrio tengan lo mejor en atención sanitaria. Exactamente. Sí, muchísimas gracias. No, por nada. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001. info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo 949, Quilmes. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional, exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Compare precios y calidad y será nuestro cliente. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranela. Haga su pedido al teléfono 4258-2042. O por mail pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Atendemos también grandes obras. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Corralón Fava, Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelag. Teléfonos 4258-2476. Y ahora una novedad importante, muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial
en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Y bueno, los traje para que nos vengan a visitar y para que vengan a ver lo que ha sucedido, el cambio que ha sucedido hace muchos años en este lugar. Este lugar era un lugar que los trabajadores del vidrio compraron con un día de trabajo. Y nosotros, desde que yo soy secretario general, o quiero contar primero, yo soy un trabajador de Cristalería Rigoló, entré en el año 75 a trabajar. Estaba en la parte de fabricación, hacía botellas precisamente. Y bueno, estoy orgulloso de serlo, y después el tiempo y los compañeros han decidido que tenga un cargo en el Sindicato Obrero del Vidrio, y bueno, el tiempo ha pasado y me tocó ser el secretario general. En tiempos muy difíciles, me tocó el mejor lugar en el peor momento, diríamos, porque en definitiva, cuando llegamos era una montaña de cascote, no era una organización sindical, a la que le hemos dado la impronta de hacer, de tener mejores salarios, de acompañar a la gente en cada uno de los problemas que tiene, discutir convenios colectivos que no había en ese momento, se rediscutieron los convenios colectivos, y hemos normalizado los estatutos como toda organización, y bueno, y somos circunstanciales, pasamos por aquí una etapa de nuestra vida y no está hecho para inmortalizarlos en el lugar, o sea, vendrán otros más jóvenes que continuarán esta obra que hemos realizado entre todos y la que estamos orgullosos. Ustedes van a poder ver, hoy estamos construyendo una nueva pileta estilo caribeño, que hemos para nosotros es un tremendo orgullo, porque va a ser la primera en una organización sindical que tenga puentes, que tenga palmeras, y que agregada a las que ya tenemos, una climatizada. Bueno, ustedes pueden ver, tenemos salones y comedores, pero no es todo, hemos comprado un predio pegado a esta hectárea que teníamos, de otra hectárea. Pero si ustedes giran a la derecha pueden ver que estamos realizando otras obras. Y bueno, esto es un poco lo que vinimos a hacer. Vinimos a tratar de dignificar la vida de los trabajadores del vidrio. Le apostamos todos los días muchas horas. Difícil ser dirigente sindical, pero no imposible realizar sueños. Y esto es eso, realizar los sueños de la gente, hacer posible de que se sientan orgullosos de estar dentro de la organización sindical, tratar de darle esparcimiento, tratar de darle a través de los hoteles que tenemos vacaciones para todos. Tenemos tres camping, hemos comprado otro en José C. Paz, tenemos uno en Guillón, ¿no?, que lo hemos comprado nosotros. Y tenemos una organización chica, pero con tres camping, con dos hoteles, con muchos edificios, por suerte. Quizá un poco grande para lo que tenemos, pero nos vamos adecuando. O sea, nos hemos desprendido del Policlínico del Vidrio, que es una historia tremenda y que nos hacemos cargo, porque el tiempo de hoy obliga a los dirigentes a tomar decisiones. Y aunque parezcan un poco fuera de lugar, nosotros entendíamos que era demasiado grande para los trabajadores del vidrio, que era muy, muy poco para lo grande que era ese establecimiento, y los costos fijos se llevaban el dinero que teníamos que aportar a la salud. Y en definitiva lo que tenemos que brindar es salud. Cumplió un ciclo y hoy empezamos otra obra que nos va a engrandecer, ¿no? Bueno, y continuando con lo que le venía comentando, estamos en otro lugar, en otro espacio
de Complejo Cristal, donde ustedes pueden ver lo que estamos realizando. Es una obra maravillosa. Después les voy a mostrar los planos y les voy a mostrar cómo va a quedar terminada. Esta es una clínica último modelo, si se quiere, que es para los trabajadores del vidrio y que va a ser en general para toda la gente de Berazategui, con puertas abiertas, como hacemos todos los vidrieros. Vos sabés que esta es la capital nacional del vidrio, y la capital nacional del vidrio necesita un poco los vidrios, necesitamos explicar quiénes somos. Somos las consecuencias de una industria milenaria, somos la consecuencia de una empresa que está en Berazategui más de 120 años, desde 1887. Digamos, Fulgar Rigoló instaló nuestra cristalería, 82, perdón, y 1882. Y bueno, estamos orgullosos de todo lo que estamos realizando y fíjate, creemos que en corto tiempo, hoy o mañana están llenando la losa esta y vamos a seguir, tenemos 4 pisos aquí y bueno, con todo instrumental de última generación va a estar instalado y creo que va a ser un orgullo no solamente para los vidrios, sino para Berazategui en sí. Tenemos que agradecer. Yo agradezco permanentemente al intendente Berazategui, padre e hijo, porque siempre han colaborado con nosotros, con los trabajadores del vidrio, en todo lo que tenga que ver para realizar obras. Siempre han estado acompañándonos, así que para mí, eso vuelvo a decir, como secretario general, es un antes y un después que estamos realizando y que me parece que tiene un fin, y lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho... No sé, me da la sensación de que estas cosas es la que quiere la gente. Yo sueño con que lo tengamos terminado, poder inaugurarla, estar con todos mis compañeros y decirle que nunca lo hemos abandonado. Todo lo contrario, cada vez que tomamos una decisión es en función de la familia viviera, o sobre todas las cosas. Así que me encanta este proyecto, me gustaría que les guste, los vamos a invitar paso a paso, cuando tengamos segundo o tercer piso, hemos traído este modelo arquitectónico desde Chicago, de los Estados Unidos. Nuestro arquitecto lo ha traído allí. Va a ser una obra de arte, no solamente desde la salud, sino que van a ver un edificio totalmente distinto, todo en vidrio, la entrada... Es difícil explicarlo ahora, pero quiero decirles que es como una pirámide invertida que parece que estuviera en el aire. Va a ser una cosa muy, muy linda, muy distinta. Y bueno, va a embellecer a Randy y encima nos va a dar salud. Bueno, continuamos, Carlos, continuamos mostrándote cosas lindas. Mirá qué lindo salón que acabamos de inaugurar también aquí en Berazategui, en la seccional Berazategui. Una seccional que estaba postergada por muchísimos años y que, bueno, ha habido una gran inversión en ello. Hemos hecho todos los consultorios nuevos, los viste, con odontología, con odontología de punta, diríamos, porque en definitiva hacer odontología para niños también y poder hacer implantes y tratar de que la gente se lo puedan descontar por sobre en las empresas, me parece que es un adelanto, que tenemos que aceptar que es de esta manera. Y con esto lo que hacemos es recuperar la sonrisa a la gente, porque en definitiva hay muchos trabajadores que no han tenido una cultura odontológica de chicos y demás. Y bueno, y todos hemos padecido ese tipo de cosas. Y bueno, me quedó muy grabado, así que estamos haciendo por ellos lo que por ahí de chico no nos tocó a nosotros. Después tenemos un laboratorio propio. El laboratorio propio con bioquímico, lo que va a ser posible de que no tengamos que hacer muchos estudios afuera, todos los análisis se van a hacer dentro del sindicato. Y esto es, es una pata más de la clínica que estamos construyendo en Runner. O sea, digo, esto va a ayudar mucho, va a tener mucha contención, la gente va a pasar primero por este lugar, después puede ir a la clínica. Digo, vamos tratando de armonizar los intereses de todos de la mejor manera posible. Y me parece que... Y vamos a continuar, ahora empezamos a remodelar arriba para hacer oficinas nuevas y para hacer otro salón, un Zoom, para capacitar a la gente, un centro de formación profesional que tanto hace falta a los trabajadores del vidrio, también lo vamos a poner en marcha. O sea que tenemos 4 años porque recién empezamos y parece mentira. Estamos empezando pero inaugurando ahora. Así que tenemos muchos proyectos que son lindos, que son buenos y que sirven para la gente. O sea, me gusta lo que estamos haciendo. Thank you.
Bueno, llegamos al final de hoy. Hay mucho más para hablar. La historia del vidrio se remonta a miles de años atrás, ¿eh? Nosotros recordamos siempre que muchas veces les hemos mostrado a ustedes empresas, fábricas de vidrio en Marina Grande, en Portugal, la capital nacional del vidrio, en Palma de Mallorca, Gordiola, una empresa nacida allá en Murano, en las cercanías de Venecia, y por supuesto nuestras fábricas del vidrio acá en Berazategui, El Progreso, Rigoló y alguna otra que les hemos mostrado, y muchos artesanos de vidrio. Por eso hoy les quisimos mostrar esto, que es una historia en Mundo Industrial. Hasta la semana que viene, les recuerdo, aprovecho para recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. Quien les habla, Carlos Siniscalchi, les agradece que nos acompañen y que sigan con nosotros la semana próxima. Hasta entonces.